Intentó la fiera dar un salto imponente. Dio vuelta en torno del árbol, midiendo su altura con los ojos enrojecidos por la sed de sangre. Y, al fin, bramando de cólera, se acostó en el suelo, batiendo sin cesar la cola, los ojos fijos en su presa, la boca entreabierta y reseca. Así es como narra Sarmiento la pelea de Facundo con el tigre en su libro sobre la civilización y la barbarie. La literatura argentina nació de la mano de la política en el siglo XIX. Nuestros primeros escritores fueron intelectuales, gobernantes, militares y periodistas. Sus libros quedaron como el relato de una época, una pintura del pasado que nos permite pensar y conocer nuestra historia. Me propongo encerrar las primeras páginas de nuestra literatura en historietas. Dibujar aquellos relatos fundacionales que fueron ensayo, ficción y novela. Un pasado que quedó para siempre impreso en Argentina. Llegó el momento de dibujar la historieta de Facundo, Civilización y Barbarie. Un texto que a simple vista es una biografía del caudillo riojano. Sin embargo, su autor, Domingo Faustino Sarmiento, parece haber querido transmitir algo más. Es un libro fascinante, complejo. Ilustrarlo es un gran desafío. Recibí tu mensaje. Me alegra que hayas comenzado con la historieta de Facundo. Es un texto muy rico que aún hoy despierta controversias. Te aviso que tengo material para darte. Hoy a las 3 voy a estar en la librería de Ernesto Romano. Si querés nos podemos encontrar ahí, charlamos un poco y te paso estas cosas. Por favor, te pido que no te demores porque después tengo una reunión y me tengo que ir pronto. Si no te veo podés hablar con Ernesto, él es un experto en la obra de Sarmiento. Un abrazo, Juan. Hay un halo misterioso alrededor del texto. Tal vez tenga que ver con el momento en que Sarmiento lo escribió o con el personaje de Facundo. Desde que comencé a trabajar, me ronda una extraña sensación. ¿Cómo te va? Hola.
está. Buen día, ¿qué tal? Ernesto Romano. Diego Valenzuela me dijo que tenía que ver. Sí. Estaba chusmeando mientras acá la... Está en la biblioteca Sarmiento. No es parte de la librería. No. Está en la librería, pero es una biblioteca que formamos con Fernando Santibáñez, dedicada a Sarmiento, con la idea de editar en internet las obras completas de Sarmiento. Nosotros vamos a sumar 17 tomos, o sea, termina siendo más o menos de 70 tomos, y la idea es terminar para el Bicentenario de Sarmiento, el 2011. Te cambio de tema. Sí. En realidad vine acá porque estoy investigando acerca del Facundo. Ah, mira vos. Sí, acá mira, justo arriba de la mesa tengo varias ediciones distintas. Sí. Las son viejas. Esta es la cuarta. Esta sería la sexta edición. ¿Y cómo es esto? ¿Es una novela, un manifiesto político? Digamos, ¿cómo está concebido? No, el Facundo es un híbrido, en el sentido de que es una mezcla de géneros. Sarmiento admiraba mucho a Facundo, tenía un vínculo muy especial, digamos, con Facundo, y él crea un personaje. Es la obra de un creador, o sea, Sarmiento es un genio. Y sí, Facundo es un texto muy difícil de definir. Por los sucesivos títulos que tuvo, uno podría pensar que se mueve entre el ensayo y la biografía. Pero tiene muchas partes autobiográficas, tiene en algún pasaje algo como de panfleto político, muchos fragmentos que parecen ficción novelesca también, ¿no? Y tal vez eso es lo que lo hace atractivo el texto también. Se la puede definir de muchas maneras, es muy difícil de definir porque es una obra realmente complejísima. Diría yo que es quizás el primer intento de análisis sistemático de el caudillismo y del rosismo en particular. Por lo tanto, uno puede pensar que el Facundo, no cabe duda que es un intento de análisis global, digamos, de lo que es esa sociedad. Pero es obvio que además hay que pensar siempre al Facundo como una herramienta de combate. Me sorprende la fascinación que despierta la figura de Sarmiento y su vasta obra. El paso por la librería me despertó curiosidad por su vida y el contexto histórico en el que escribió el Facundo. En 2011 se cumplirán 200 años del nacimiento de Sarmiento en San Juan. El padre de la educación popular fue autodidacta. Asistió 9 años a la escuela primaria, pero no pudo continuar con sus estudios en la universidad por no ser elegido para una beca otorgada por el gobierno de Rivadavia. Sin embargo, ya desde joven empezó a intervenir en la política con su pluma. Abrazó el proyecto de la Generación del 37 y fundó en su provincia la Sociedad Literaria, filial de la Asociación de Mayo que habían conformado Alberdi, Echeverría y Gutiérrez en Buenos Aires. Su oposición al gobierno lo obligó a dejar el país en 2 oportunidades. Fue durante su segundo exilio en Chile que escribió Facundo. El 2 de mayo de 1845 se publicó la primera entrega del folletín en el diario El Progreso. Meses más tarde, el texto fue editado en forma de libro. Así como otros desde Montevideo, de la misma generación, van a emprender una acción política, literaria, cultural y política asociada a los unitarios para combatir el racismo, Sarmiento lo va a hacer desde Chile. Y bueno, en ese contexto es justamente donde va a escribir el Facundo en el 45. Y en realidad empieza por una cosa más puntual, que es que hay un enviado del federalismo a Chile que empieza a hacer campaña a favor del federalismo en contra de los emigrados unitarios o románticos que están en Chile. Sarmiento, obviamente, empieza a hacer una campaña en contra del racismo y del emisario, digamos, de Rosas. Que se termina transformando en esta obra fantástica, muy compleja, pero fantástica, que es el Facundo. Sarmiento escribió el Facundo en el exilio y urgido por la lucha política contra el racismo. Tal vez a eso se deba la pasión que transmite en cada frase. ¡Gracias!
Sigo sin entender la extraña sensación que sentí en el parque. Estoy seguro que alguien me seguía. Necesito tomar un poco de aire. El trabajo me está agobiando. Pienso en las intenciones políticas de Sarmiento con el Facundo. Si el fin era desprestigiar el gobierno de Rosas, ¿por qué narró la biografía del caudillo riojano? ¿Por qué no escribió sobre el propio Rosas? Lo que Sarmiento quería hacer era entender el régimen rosista. Dicho rápidamente, ¿cómo puede ser que la Revolución de Mayo, que había venido bajo la promesa de la libertad, terminó en ese régimen que para Sarmiento y para sus compañeros de lucha significaba el despotismo, la tiranía? Entonces, lo que Sarmiento ahí hace es lo siguiente. Tiene que explicar cómo de la Revolución de Mayo, 30 y pico años después, está constituido el régimen rosista. Y no solo está constituido, sino que parece que es inconmovible. Sarmiento lo que piensa es lo siguiente, que hay una gran oposición entre civilización y barbarie que en el texto aparece retratada de muchas maneras. La más obvia es entre ciudades y campaña. Uno podría decir también entre historia y naturaleza. Son una serie de oposiciones en la cual Facundo Quiroga, y por eso hace la biografía de Facundo Quiroga, representa el principio de la barbarie. Por eso, para explicar el orden rosista, tiene que recurrir a Facundo, porque tiene que explicar bien primero cómo es esto de la barbarie, cómo es que funciona, cómo es que se adueñó de las ciudades. Facundo es el tigre de los llanos. Facundo es un ser que no tiene moral. Para Sarmiento, Facundo emblematiza la barbarie en su estado puro. Rosas es más perverso. Rosas es la barbarie civilizada. Sarmiento no solo escribe críticas acerca de Rosas. La disciplina de guerra con que el caudillo administra primero sus estancias y después la ciudad es considerada por quien más tarde fuera presidente de los argentinos como su obra maestra. Él le asigna a Rosas, que ha sido como el sucesor de Facundo, una visión más optimista de la que la realidad va a mostrar. Él dice, este hombre ha enseñado con el terror a obedecer. Es decir, es como un emperador que está en la cabeza, pero que el resto ya ha sido construido. Si quitamos la cabeza, el resto ya está formado. ¿Quién va a ocupar ese lugar? El general Paz. Esa es la idea de El Facundo. Es un libro escrito para que se decapite a Rosas, sea reemplazado por el general Paz, pero es un libro que tiene una trascendencia enorme, es hermoso. No cabe duda de que hay un enigma en este parque. Estatuas de Rosas y de Sarmiento apenas a unos metros de distancia. Tengo que desentrañar este misterio. Ojalá mi amigo Diego Valenzuela tenga un rato libre para acercarse y aclarar mis dudas. Ahora, me resulta como llamativo que, estando la estatua de Sarmiento acá, esté enfrentada a la de Rosas. Bueno, igual enfrentada no del todo, porque está en el medio el monumento de los españoles, ¿no? Sí, no pueden verse uno a otro, porque en el medio está el monumento de los españoles, pero sí están enfrentados. Este es el Sarmiento de Rodán, 1899. Se lo criticó mucho en la época, cuando se hizo acá la inauguración, porque muchos decían que no era parecido a Sarmiento. Tienen un poco de razón. Pero es interesante recordar por qué estaba acá, ¿no? En este lugar estaba el caserón de Rosas. Tiempo después, una vez caído Rosas, empiezan a aparecer las ideas de hacer un parque. Sarmiento es el ideólogo de esas iniciativas. Él tenía en la cabeza que la sociedad debía contar con lugares para la recreación. ¿Y dónde hace el parque 3 de febrero? Acá, donde había estado la casa, el caserón de Juan Manuel de Rosas. A propósito, ¿no? Un poco. Sí, de algún modo. Hay un mensaje político. Entonces se sitúa, tiempo después, esta estatua acá, y ya en el siglo XX, hace poco, la estatua de Rosas del otro lado. Hablando de Rosas, me quedó una duda con el tema del Facundo. Sarmiento confía en Paz para que lo derroque a Rosas, pero... Pero no. Tuvo que esperar algunos años más y fue Urquiza. En 1852, batalla de Caseros. Y fíjate vos qué interesante, el mismo Sarmiento
El escritor del Facundo contra Rosas es el boletinero del Ejército Grande. Es el tipo que va con el ejército escribiendo boletines que dan cuenta del avance de la campaña y de las batallas, ¿no? Y cierra el círculo porque ese autor de Facundo, Sarmiento, boletinero del ejército, viene cuando cayó Rosas y viene el ejército de Urquiza, ocupan el caserón de Rosas, se sienta en el escritorio, en la silla, y con la pluma de Rosas escribe una carta, Sarmiento. Ah, con la misma pluma. Como cerrando el círculo. Sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto. Revélanoslo. En cuanto a la estructura, lo que resulta interesante, si lo pensamos como biografía, ¿no?, el Facundo, es que en la introducción hace una especie de invocación de medium, ¿no?, porque invoca el espíritu de Facundo para que lo ayude a explicar lo que pasa en la República Argentina, ¿no? ¿Por qué desde la Revolución de Mayo y ese futuro glorioso que se vislumbraba se llegó al presente oprobioso para él, que es el gobierno de Rosa? Incluso es interesante también la relación entre Facundo y Rosas, porque Facundo, como personaje y como encarnación de la barbarie, es mucho más atractivo. Es un personaje mucho más interesante narrativamente, ¿no?, que Rosas, que es un bárbaro, pero que está encerrado en su gabinete, que nunca sale, que siempre desde ahí diseña sus crímenes, ¿no? Sarmiento elige al Tigre de los Llanos para desarrollar su idea de que en la Argentina existen dos ámbitos opuestos: el campo, símbolo de lo rústico y lo bárbaro, y la ciudad, cuna de la civilización. El fin último es explicar cómo la barbarie, encarnada en Rosas, se apoderó de la ciudad. Por otro lado, la elección de Quiroga como protagonista obedece a su riqueza como personaje literario. Acá tampoco puedo estar en paz. Voy a buscar un lugar donde pueda trabajar tranquilo. La pasión con que Sarmiento describe a Facundo deja entrever cierta admiración que le despertaba el caudillo riojano. Después de invocar el espíritu de Facundo en la introducción, Sarmiento toma al lector de la mano. Lo lleva a recorrer el desierto y le muestra las costumbres de sus habitantes. Los primeros capítulos encierran una descripción geográfica y sociológica de ese medio bárbaro del que emerge el gaucho malo de los llanos. Por un lado, hay una descripción de lo que es el país. Es una descripción que Sarmiento hace de lecturas, a partir de lecturas, de tradiciones orales, de cuentos que le han sido contados, y con eso construye una imagen del país. Y donde es más feliz es en la descripción de tipos populares. El vaqueano, el rastreador, el que necesita conocer el terreno, no hay caminos, no hay víboras, hay tigres. Estas figuras resultan esenciales en semejante país. Son personajes que han revivido gracias a Sarmiento, ¿no? La fiera, estirada a dos lazos, no pudo escapar a las puñaladas repetidas con que, en venganza de su prolongada agonía, le traspasó el que iba a ser su víctima. Entonces supe lo que era tener miedo, decía el general don Juan Facundo Quiroga, contando a un grupo de oficiales este suceso. También a él le llamaron Tigre de los Llanos, y no le sentaba mal esta denominación. Misteriosamente aparece un gaucho anónimo, un gaucho malo, que no sabemos quién es, y luego nos enteramos que es Facundo. Entonces elige muy precisamente una escena para hacerlo aparecer, que es la escena en que Facundo él mismo cuenta, mediado por Sarmiento, cómo se convierte en el Tigre de los Llanos. Pero hay allí, si uno lo ve, todo un manejo muy, muy de escritor de ficción que desarrolla Sarmiento, que tiene ciertos ingredientes, como por ejemplo el manejo del enigma, ¿no?, el enigma de la identidad del personaje,
la creación del suspenso, la aceleración o detención del tiempo, que demuestran la maestría de Sarmiento como escritor y cómo él aprovecha ciertas estrategias ficcionales, novelescas, para la construcción del texto, ¿no? Sarmiento narra la vida de Facundo entrelazándola con el devenir político del país. La biografía termina con su asesinato en Barranca Yaco, pero el libro no concluye allí. En los últimos capítulos explicaría cuál sería el futuro, sobre todo en el último capítulo. Y ese futuro obviamente implica dejar atrás ese estado de cosas. Él termina apelando a que los rosistas terminarían con Rosas porque Rosas también ya agotó su ciclo, pero además una expresión de deseos. Yo encuentro que hay una figura muy chiquitita que aparece al final, casi en la última página, el gaucho futuro para Sarmiento, que sería un gaucho alemán, ¿no? Que él se imagina un inmigrante alemán adaptado a la realidad argentina o americana para que el desierto deje de ser desierto. Y finalmente, lo que también intenta es una propuesta de organización del país, ¿no? Completa el ciclo, o sea, paisaje, hombre, nación. Cada parte tiene virtudes extraordinarias de prosa, pero lo que importa es eso, ¿no? La prosa, la fuerza de la palabra. La gran cantidad de ediciones de El Facundo muestra la importancia del texto en la literatura argentina. Al leerlo, uno no deja de sorprenderse con la pluma de Sarmiento, con su capacidad para generar suspenso, intriga, con las descripciones plásticas que hace de los paisajes y de las personas, con la fuerza que emana de cada oración. La riqueza literaria hace que la teoría política se ablande y se vuelva poética. Sarmiento, cuando escribió El Facundo, si bien seguramente tenía un plan de escritura, lo escribía como un folletín. Y por eso tiene tanta fuerza cada capítulo, cómo va cerrando. Bueno, porque tiene que cerrar, es como una telenovela hoy en día que tiene que cerrar y a su vez dejar suspenso para el próximo capítulo. Estoy frente al original de El Progreso, diario chileno en el que se publicó Facundo como folletín. Es emocionante pasar las páginas de algo con tanta historia. El Facundo se escribe lejos del teatro de los acontecimientos, con los documentos que tiene a la mano y con un texto plagado de errores que él tiene la intención de corregir inicialmente. Por eso se lo manda a Valentín Alsina después, pidiéndole que le marque las cosas y le sugiera cuestiones. Valentín Alsina se toma ese trabajo muy seriamente y marca muy puntillosamente, sobre todo, las exageraciones. Sarmiento, en vez de borrar los errores, de algún modo los corrige por acumulación. Viene una versión que corrige algo anterior, pero eso anterior no se borra ni se tacha, sino que permanece ahí. Yo diría que desde el comienzo del Facundo, Sarmiento postula esta noción del doble plazo, ¿no? Como una doble temporalidad para su libro. El corto plazo de la política y el largo plazo de la literatura. Lo que va a suceder es que en el mediano plazo él se da cuenta de que la eficacia está en no corregir esos errores, justamente en aquello que algunos contemporáneos le critican, que es la hipérbole, ¿no? O sea, la exageración. Bueno, todo eso es lo que hace a la otra eficacia, ya no la política, la eficacia literaria, y la que hace que permanezca el Facundo en ese otro tiempo, el tiempo de la literatura, que tiene que ver con un largo plazo. Así que Facundo es un texto actual que merece ser leído, pese a todo lo polémico que es la figura de Sarmiento y todo lo criticable que es Sarmiento ideológicamente. Primero porque este es un texto muy bien escrito, de uno de los mejores escritores argentinos de todos los tiempos, y porque además plantea una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra constitución como nación, que aunque no estemos de acuerdo con algunas de sus hipótesis, muestran a un tipo muy, muy apasionado por lo que estaba analizando y también muy inteligente, ¿no? A mí me parece que Facundo tiene el interés de la escritura.
y de la pasión del autor. Y también es interesante por una cantidad de paradojas y tensiones que están en el texto y que hacen que nosotros nos interroguemos en nuestro presente por cuáles son las razones que animan los conflictos en los cuales vivimos. La explicación de la civilización y la barbarie o las teorías geográficas y raciales de Sarmiento nos dicen mucho sobre ciertas ideas que han quedado en la sociedad argentina. El tatuaje de Quiroga en Barranca Yaco, al tigre de los llanos, lo matan de un tiro en el ojo. Facundo es enterrado de pie, como era su deseo, en el cementerio de la Recoleta. El mayor lector, en un sentido, digamos, de importancia, resultó ser Rosas. Cuando ingresa el ejército grande aliado de Sudamérica en Buenos Aires, luego de derrotar a Rosas el 3 de febrero en la batalla de Caseros, en la biblioteca de Rosas encuentran un ejemplar del Facundo. Y además hay ciertas construcciones en torno de Rosas lector del Facundo, y hay una que es muy gráfica porque dicen que Rosas, blandiendo el libro en sus manos, interpela a sus ayudantes y les dice: así es como se escribe, señores, así es como se escribe. Ya van a ver que ninguno de ustedes puede defenderme del mismo modo en que este hombre me ataca. Facundo, civilización y barbarie elevó a Sarmiento a la cumbre de la literatura argentina, donde perdura hasta nuestros días. Es indudable la riqueza literaria del texto. Lo que me sorprende es que aún hoy sigamos leyéndolo y discutiéndolo en tanto documento histórico y político.